inteligente. Bueno, ahí pasó lo que escribíamos delante. Pasó que el dominio de Misterio en el último round fue total. Kles no pudo hacer nada. Sí, no, se lo llevó. Son, como te digo, son juegos, son personajes que cuando establecen el como su dominio es difícil pararlo. Claro. Es una cosa de que se te dan encima y si claro, apretaste los botones en el momento correcto. Sí, sí. No, pagáis duro. Sí, es terrible, es terrible. Eso es casi tan terrible como decirle que sí a la mujer incorrecta y casarte. Es mucho el daño que produce esto. El daño catastrófico. El daño es terrible. Sí. Oye, en todo caso, este set está para largo, 3 a 3. 3 a 3. Sí, y no tiene pinta todavía de haber un claro dominador. No, del, para nada. No. Mira, ahí Kles parece que no conoce esa movida, porque es altamente castigable ese movimiento. No, si bien el... ¿cómo se llama? El touch de Bison en el piso es súper rápido. Hay distancias en que definitivamente es súper mala idea hacerlo. Claro. Te puede pillar desprevenido, pero exacto. Si te cubren, es full punish. Sí. Bueno, aquí vemos de nuevo a Kles contra las cuerdas. No sé por qué lo cambió de lado Sicario, pero ahí enmenda el error y lo tiene de nuevo tratar de arrinconarlo. Además, con el super encima, Misterio mete miedo, así que... Sí, podría confirmarlo con sí, casi cualquier cosa. Cualquier cosa y te transforma en super. Y ahora va encima con Trigger. En este momento, potencialmente, Bison está muerto. De hecho. Por lo tanto, Kles tiene que hacerlo con mucho cuidado, no... Sí, pero lo ha mantenido bien a raya. Sí, hasta ahora sí, lo ha hecho bastante bien. Ahí mira, eso lo voy a haber confirmado, pero... Sí. Parece que no creyó en que iba a conectar. Parece que Misterio le está haciendo honor a su nombre y quiere dejar todo esto como en un manto de... Ahí está. Sí. Ahora sí lo confirmó, bien. Y creo que por primera vez Misterio pasa arriba. Sí. No lo había, no recuerdo que haya estado arriba antes. Lo iba pillando y ahora sí. Se invirtió los sí. Papeles. Sí, bastante bien por parte de Misterio. Kles tiene un par de tornillos que apretar ahí, pero en general está bastante apretada la pelea. Sí. No es que creo que ha variado un poco y eso no le ha estado favorito. Sí. Quizás sí. No ha metido tanta presión como la sí. Primera. Fíjate con la patudez con que partió Misterio, eso habla de la confianza con la que sí, está jugando. Exactamente. Cacha, mira cómo lo tiene loco. Está muy difícil en este momento para Kles. Entender el juego de Misterio porque lo ha cambiado mucho. Ahí logra salir Kles, muy bien. Y también, o sea, es un poco entendible ir cambiando un poco el modo de juego porque en un set tan largo no podéis pretender estar exacto. Con 5 peleas haciendo lo mismo. Exacto, sí, es muy difícil. Y en eso los dos han estado haciendo la pega, entre comillas. Sí. Sí, fíjate cómo recién Kles lo tenía contra la esquina y se alejó. Se alejó, no sé si porque le tiene miedo al super o porque quería esto. Wow. A lo mejor quería esto. O sea, buen punish, man. Sí, buenísimo. Buenísimo. Ahora ahora Kles entra con un poco más de... Sí, le hizo bien ganar ese round. Sí, le hizo bien ganar el round porque estaba un poco callado, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, muy bueno. Y al borde del stand, muy bueno el B-reversal, salir de ahí. Sí, no, ahí sacó la presión y la barra sí. De stun. Y además la barra de stun baja rapidito. Sí. Si no hubiera sido un round super corto. Sí. Sí, habría hablado, es verdad. Mira, acabamos de aprender algo. Sí. No, pero Misterio ahí lo tiró muy antes, yo encuentro. Seguramente se duró mucho, sí. Hacerlo safe. Sí, va a hacerlo safe y tratar de ponerle un poco de baño frío a la cosa. Ahí lo pilló parado. Sí. No, hay que agacharse. Sí, hay que agacharse y tirar un combito medio, porque el combito medio te da la suficiente tiempo como para pegarle si es que te va con el overhead. Sí, o con la otra variante que es el codazo. Que es el codazo que te cruza. Claro, el que te cae del otro lado. El problema es cuando caes por abajo. Ah, sí. Cuando caen en la arrastrando. Ahí tenés que estar vivito. Sí. Sí. No sé si esas variantes.
Sí, ese es parte del juego principal, del corazón de un poco de... Mira, intentó de nuevo pegar y no lo ha logrado. Dos veces lo intentó tratar de pillarle un botón a Misterio y Misterio no se anda con chicas. Hogan y ya estaríamos... Sí, aquí ya estaríamos... Mira. Muy buen reversal. Quedó en evidencia con el overhead apurado que hizo, adelantado. No, eso no, eso no. Sí, no, pero ojo con eso, wake up throw. Tan... Sí, está. No sé si son la... O sea, bueno, fueron lo correcto en este round, pero si falláis un throw, te voy a ir de reverse counter y sí. Ahí fuiste. Sí, 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 es verdad. Sí, así que nos vamos al último juego de la pelea. Sí. Todo el set completo. Y lo más probable es que lleguemos a Final Round. Así que sí, no, se viene. Vamos con todo. Bueno, Misterio haciendo su juego, tratando de dejar en la esquina a Kless. Kless, por supuesto, abusando del B-Reversal que le ha dado bastante beneficio. Todo el daño muy blanco bien, que muy bien, ahí sí. Kless, ¿no? Sí, fíjate que pasó adelante. Estaba en desventaja y ahora tiene ventaja de vida. Eso fue bastante determinante. Eso, buena idea, cubrírselo, chao. Sí. ¿Qué tanto? No pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Las barras se vayan, ¿no? Sí, mejor aún sabiendo que se está gastando una barra. Exactamente. Sí. Sí, Misterio le está guardando un poco el respeto. A ver si cambia su juego ahora que tiene buenísimo frame trap ese. Sí. Mira, ahí le puede haber metido el super. Y ahora sí, se lo lleva. Sí, se lo lleva, buenísimo. Wow. Qué buena secuencia. Man. Sí, muy, muy buena secuencia, le dio vuelta el round entero. Sí. Buenísima secuencia. Round 2. Match point para Misterio. Match point para Misterio, exacto. Le vi el Dutch ahí con su propio Dutch Bison, please. A mí no me vienen con Dutch. Sí, no, es mucho mejor el de Vice que encuentro. Es como más sorpresivo. Sí, es sorpresivo. Y cuando tiene trigger te cruza, sí, horrible. Es una pesadilla. Viene ahí Misterio, no apretando tanto botón con los frame traps que le mete Kless, que son bastante buenos y está permanentemente metiendo frame trap de Kless. Buena sacada de presión. Se está jugando todo ahí. Sí, se está jugando todo en este round Kless. Mira, air to air para adivinarle, como para decirle el golpe. Parece que esto está complicado para Misterio. Sí, no, tiene toda la pinta de que esto se va a ir a la última. Sí, tiene toda la pinta de final round esta pelea. Eso es castigable. No lo castigo tanto, pero buenísimo, bueno. La última. Nos vamos al final round entonces. Y los dos van a tener barra de super eventualmente. Sí. Va a estar complicado. Sí. Está parejo hasta en barra. Vámonos entonces con el último round. Más hype que nunca, se llenó de gente aquí atrás. Hay galería acá atrás. Sí, están todos mirando, esta pelea está buenísima. Super para Misterio, no. Para Karin. Está tratando de entrarle por arriba, sí, desde muy lejos. Bueno. No. No está haciendo un buen juego. O safe jump, pero no, así no puede entrar. Sí. Buenísimo. Para sacarse la presión y el stun, porque estaba cerquita. Sí. Vamos a ver cómo lo hace Misterio para poder entrar. Tiene toda la ventaja de la barra, es decir, potencialmente tienen la misma energía si es que le mete sí, el super. Exactamente. Ahí. Tienen la misma vida. Este es el momento. Sí, este es el momento. Confírmalo, no lo confirmó. Bon. Sí, probablemente Misterio está esperando matarlo con super. Sí. Me imagino, porque de otra manera no lo veo. No, pero ahora va a tener que usarlo. Va a tener que usarlo, no entiendo por qué no lo hace. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Buenísimo. Eso, nadie se lo esperaba. Sí, nadie, sí. Man. Solamente Misterio sabía que eso. Solo por eso me gustaría que Misterio ganara, pero es una cuestión por lo que la jugada es preciosa. De verdad, sí, porque no, en la pelea pasada salió volando con un chorrillo, con un coque, no sé cómo se llama en ese momento. Salió volando y ahora no, pues. Ahora le hizo un touch. ¡Uy! ¡Qué buena pelea! Sacan aplausos. Sí, buenísimo. Sacan aplausos a la pelea.